Toma un instante para escuchar la palabra de Dios. Medita en ella de día y de noche. Guárdala en tu corazón. Deja que llene y guíe tu vida, y hallarás descanso para tu alma. Capítulo 18. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá, ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió, yo soy como tú, y mi pueblo como tu pueblo. Iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel, te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo, ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat, no hable así al rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo, haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenaana, se había hecho cuernos de hierro y decía, así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo, sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo, Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hable sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo, oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó, ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás, y lo lograrás. Anda y hazlo así. Y ahora he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de estos tus profetas, pues Jehová ha hablado el mal contra ti. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se le acercó y golpeó a Micaías en la mejilla y dijo, ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Y Micaías respondió, he aquí tú lo verás aquel día cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelva en paz. Y Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblos todos. Subieron pues el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, a Ramot de Galaad. Y dijo el rey de Israel a Josafat, yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú vístete tus ropas reales. Y se disfrazó el rey de Israel y entró en la batalla. Había el rey de Siria mandado a los capitanes de los carros que tenía consigo, diciendo, no peleéis con chico ni con grande, sino solo con el rey de Israel.
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, «Este es el rey de Israel», y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó, y Jehová lo ayudó, y los apartó Dios de él. Pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Mas disparando uno el arco a la ventura, hirió al rey de Israel entre las junturas y el coselete. Él entonces dijo al cochero, «Vuelve las riendas y sácame del campo, porque estoy mal herido». Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro enfrente de los sirios hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Guarda la palabra de Dios en tu corazón, medita en ella y deja que Dios guíe tus pasos y te conduzca por el camino de la vida eterna. Que Dios te guarde y te bendiga.